Últimos casi 45 minutos de Los Perros que Quedamos, el segmento que hemos intitulado a partir del día de hoy y hasta el viernes, si es que llegamos al viernes, me dijo Delfi, que me dijo, vamos viendo día a día, me dijo al principio. Gracias, Delfi, por tu apoyo, por tu cariño. Por suerte, la gente en el chat sí banca un poquito más que vos, Delfi, te digo, banca un poco más. No, te estoy cargando, Delfi, por supuesto, sé que vos bancás. Acá, Vale Rodríguez, genio, Ali, siempre con vos en Perros y en todo, haciéndote el aguante, gracias, Vale. Después de Pollo, un programa con Ari Hergot, Jairo e Iti el Hermoso. Me muero, dice. Claro, Jairo, difícil que estés ahora, ¿no? Entonces Jairo ahora está durmiendo. Iti, es posible que sí. Iti no duerme, me dijeron. Me dijeron que Iti siempre sigue largo. Pero bueno, nosotros lo que vamos a disfrutar ahora, ¿sabés qué es? Preparamos un segmento que vamos a ver si sobrevive toda la semana o no. Pero le propuse a Claudio repasar 4 tweets de los que no podés dejar de hablar. 4 tweets, 4X, de los cuales no podemos dejar de hablar en el día de hoy. Por supuesto, vamos a empezar con algo que lamentablemente es tendencia y que adivina qué son. Aumentos. Sí, aumento de precios. Así que si te parece, Flor, ponemos. ¿Por qué es tendencia DNI y pasaporte? Sí, DNI y pasaporte es tendencia por el aumento de los precios. Actualización tarifario 2024. ¿Sabes cuánto te va a salir un DNI? No sé si recuerdan los precios viejos. Ahí está. Ahí por abajo tenés los precios. Ahí los vamos a ver. DNI, nuevo ejemplar, 3 luquitas. El Express, 8 luquitas. No te agarres la cabeza, Anita, tranquila. DNI 24. ¿Sos de perder el DNI, Anita? No, menos mal. Porque vos sí, Claudio. Vos perdés, claro, flaco. Yo sabía. Contame, sí. Yo lo perdí este año viernes previo a las elecciones, ¿ves? Al balotaje. Qué conveniente. Ese día me enteré que había perdido el DNI. Qué conveniente, lo tuyo. Claro, vos podés decir el famoso yo no lo voté. Claro, bien, te felicito. DNI al instante, solo en oficinas habilitadas, 18 lucas, te sale. Pero claro, los precios que se ponen un poquito picantes son el pasaporte. Mirá, el pasaporte regular, 35 lucas. El pasaporte express, 70 lucas. Y el de la resolución inmediata, cuando tenés el pasaje, fuiste, estás en Ezeiza, dices, no, flaco, venció hace 2 años. Bueno, tenés que estar ahí y poner 125 lucas. Un poco te lo mereces, ¿o no, Juanelo? Y un poquito, sí. Dale, claro. Chequeá el tema del pasaporte. Así que esto es tendencia, DNI, pasaporte, aumento. Lo lamento, tenemos que hablar de aumentos. Y vamos a seguir hablando de aumentos. Porque también es tendencia a Don Julio por comentarios sobre los precios de este restaurante. Te voy a contar. Por ejemplo, te invito... Invítame vos a comer, Juanelo. Mirá, quiero comer un ojo de bife, por ejemplo. ¿Sabes cuánto sale? ¿Un ojo de bife? Un ojo de bife... Uy, no sé si te para adivinar. 77.600. Sí, te lo juro, mirá. Ahí tenés. Ojo de bife. Ahí, 77.660. Un bife de chorizo angosto te pido, ¿no? Porque es muy caro el ojo de bife. Bueno, no hay problema. 68.200. ¿Cómo te va? Un bife de chorizo ancho, 73. Y 80 luquitas el bife de chorizo mariposa. O sea, pará. Vos me decís que si vos el mismo bife de chorizo me lo cortás en dos, me cobrás 5 lucas más. Hijo de puta. Hay más laburo ahí. Alguien lo tiene que cortar. Claro. Ahí está. 80 lucas el bife de chorizo mariposa. Bueno, cortes magros. Yo estoy viendo, mirá acá. Bife de lomo, 106.230. Un bifecito de lomo. Sí, ahí tenés. Mirá, ahí vamos de a poquito descubriéndolo. 106.230. ¿Qué hace? ¿Está lo querido bien? ¿Vos querés comer un bife de lomo? Ahí tenés. Mirá, ¿qué es lo más barato que tenemos? Estoy buscando acá qué es lo más barato. 36.780 el churrasquito de cerdo. 36 luquitas. Pero la verdad que está un poquito picante. Todo esto sin bebida. Olvídate. Sin papa frita, sin nada. Sin nada. Todo solo. Saltan solo el pedazo de carne. Difícil, ¿no? Difícil. Pero bueno, es un lugar, evidentemente, en el cual, recordemos, va mucho turista, ¿no? Va mucho turismo, pero hay que acostumbrarse a estos cortes. No sé si están para ir a una cita, por ejemplo. Delfi, vos ya sabes, si te invitan ahí, hay que agarrar. Yo voy, ¿eh? Ya estoy. Lo que quieras, ya estoy. Y hablando de esto, hablando de comida, seguimos hablando de comida, ¿eh? Porque es, hasta ahora me parece que es lo que va. Yo estaba muy en contra de esto y cada vez me fui enterando a través de TikTok, la fuente de información de Anita Winnie, por supuesto. Se usa mucho milanesa con fideos. Mirá cómo grita. ¡Lo grita! Claro. No, para mí era una comida que en realidad te quedó una cosa, te quedó la otra, va todo junto. Pero no es una comida elaborada, Anita, te pido por favor. No es así. ¿Cómo estás? Muy bien. Igual que hace 15. Te voy a contar algo. Contame. Es muy cool la milanesa con fideos. Es de ubicás, como que antes lo cool era
Claro. Palermo, Soho y ahora es cool Chacarita. Mirá. Colegiales. Me mataste. ¿Te acordás que antes que ir a comer alrededor de Plaza Serrano era como, los palermitanos? Sí, claro. Una empanada en un frasco. Ahora es cool Chacarita, Colegiales, Villa Crespo, Almagro. Es la reivindicación de los barrios. De hecho, la gente de esos barrios no quiere que se vuelvan cool porque, no, claro, porque se llena de turistas y los ex palermitanos. Y suben los precios. Y entre esas cosas, lo que entró en la lista de cosas cool es como que vuelva la comida de la abuela, qué sé yo. Claro. La milanesa con fideos con manteca es un éxito. Excelente. Sabes que no lo tenía. Y mira, sí, fíjate esto que estábamos mostrando. Te sacan la cabeza, por una milanesa con fideos. Sí. No tengo el precio acá, así que te lo debo. Pero mira, la milanesa viene con, por supuesto, con fideos, con crema, limón y parmesano. No. Impresionante. Pará. ¿Limón? ¿Y yo? Sí, bueno. No, el limón está en arriba de la milanesa, ahí lo estamos viendo. Está el limón en la milanesa. ¿Pero le pones limón al fideo? No. A la milanesa, un poquito. Igual a mí me gusta la milanesa como con el fideo. Y mi hermano que me detesta... Tipo a caballo. Claro. Mi hermano que me detesta me dice, vos ahora comés milanesa con fideos solo porque es cool. Porque antes no lo hacía. Y tiene un punto. Tiene un punto. Claudio, escúchame, ¿cuántas veces agarrábamos lo que había? No, vos no, claro. Vos, por supuesto, Claudio, decís lo que tenés que decir. Dale, flaco. Para mí son dos comidas. Un día cenamos fideo, un día cenamos milanesa. Sí, claro. Pero al otro día que no te quedó nada, ¿qué haces? Te haces y no te quedó ni pan. Juntás un poquito de milanesa y un poco de fideo. No lo buscás, pero es lo que te quedó. Es así. ¿O no? Pero no es una comida elaborada, ¿no? Sean hijos de puta. No, no comer milanesa con fideo, es rarísimo. Dale. Es increíble, pero bueno, así son las tendencias, ¿viste? Van cambiando. Esto va a ser fuerte lo que les voy a decir. Yo les pido disculpas, pero seguimos hablando de alimentos. En realidad de comida. Y también hablamos de la sociedad de la nieve. Y hay un tuit muy fuerte, del que yo no avalo. Pero lo va a poner ahora. Porque sí, ponele. Comerte a tu amigo en la montaña. Mismo argumento, dos películas. No. La sociedad de la nieve y no, secreto de la montaña. No está bien este tuit. No, boludo. No llegamos al viernes, yo te dije, boludo. No. Es durísimo, es fortísimo. ¿Quién fue? Boludo, no hay un filtro acá. A mí me dijeron que había un filtro. Claudio, ¿fuiste vos? ¿Qué pasó? ¿Se te escapó este tuit? Soy fanático de esto, claro. Fue Claudio seguro. Te hago un aporte de lo que se está hablando hoy en Twitter sobre la sociedad de la nieve. Ajá. El actor uruguayo que interpreta a Numa, uno de los protagonistas, se llama Enzo y el apellido es Borghini, es difícil de pronunciar. Sí, perdón si lo pronuncié mal. Dicen que tiene una similitud muy fuerte con el actor Adam Driver y todo mi Twitter, no sé si el algoritmo me está diciendo algo a mí particularmente, pero es la tendencia del día de que Adam Driver es igual al chico que interpreta a Numa y es verdad. Ponen unas ediciones, unos collages muy elaborados, donde tiene exactamente los mismos gestos. Es verdad. La rompe, actorazo. Increíble. Ni hablar de la película, de verdad que es de lo mejor que vas a poder ver. Por supuesto, la vas a pasar muy mal. La película es terrible. Vista en cine es 100 veces mejor, imagínate. Sí, ¿no? Si se puede ir al cine, esa película te representa la inmensidad de la cordillera y el abandono que hay. Es total. Imponente. Pero está muy bien contada, sobre todo justamente el personaje de Numa es clave, ¿no? El personaje de Numa, sin spoilear demasiado, obviamente no es uno de los sobrevivientes, sin embargo es el protagonista de la película y está bien contado y bien escrito. Ahí está, ahí lo tenés al Adam Driver uruguayo. ¿Cómo lo ves? Sí, boludo, de verdad. No, son iguales. No, y lo que tienen estos actores particularmente es que hicieron un desarrollo de personaje de tener que hacer unas dietas muy estrictas para adelgazar como adelgazaban en la historia real. Entonces, todas las entrevistas que cuentan dicen que los personajes les pasaron por el cuerpo. Sí, o sea, total. Muy inmersiva todo lo que le pasó a ellos actuándolo. Y también Bayona, el director, un gran director español, también lo que cuenta es que también cada actor que iba muriendo en la película, ellos también lo sentían como que era una despedida, porque fue un proceso que hicieron todos durante más de 6 meses, entonces cada uno que le tocaba morir lo sentían realmente como una auténtica muerte. Un peliculón, de verdad. Pero sin spoilear, contaste el final del personaje. Pero se sabe eso, es una historia real. ¿Qué querés que haga? O sea, si querés te puedo contar que Roberto Canessa no murió, porque se sabe que Roberto Canessa no muere, o Nando Parrado. Es algo que medio que se sabe, va por ahí, ¿entendés? Lo importante es el punto de vista de esta nueva película. Por eso cuando te dicen que es una remake de Viven, es cualquier cosa. Es solamente la misma historia, pero contada e interpretada de otra manera completamente diferente. Es así, nos fuimos por estos lados. Este programa es así, ¿viste? Empezamos hablando de tortugas que se fugan, tortugas que mueren, que perecen, que se queman, de aviones. Y ahora hablamos de precios y hablamos
de gente que come gente. No está bien esto, no está bien, así que ponemos porque sí, claro. Gracias, porque venían los Strokes. Tenía muchas ganas de escuchar a los Strokes, así que te agradezco mucho. Clavito, por supuesto, a Majo Echeverría, que ha programado este tema. The Strokes, a las 12 y 23, queda un poquito más de los perros que quedan. Vamos a estar toda la semana. Estos son los Strokes, Someday.